cantidad de pequeños papeles recortados que van como nieve cayendo sobre este sector de los alrededores del campo. Y además las tradicionales tiras que van siendo arrojadas y que quedan pendiendo desde lo alto hacia abajo. Se van a formar los equipos y la explosión, señores, se produjo con la aparición argentina. Todos en silencio, porque se van a ejecutar las introducciones de los himnos de Argentina y de Holanda. Coincidencia, también Holanda
Holanda fue finalista del Mundial 1974. Y en aquella oportunidad, lo queremos recordar en este momento, ahí está el banco. Y de acuerdo a esto figura Alonso en el banco, alguna tablilla o algo que perjudicaría. Casaca naranja, pantalón blanco, medias del mismo color para los holandeses. Celeste y blanca casaca, pantalón negro, medias blancas para la selección argentina. Además del vendaje, ahí está René van den Kerkhoff. Va a atacar hacia la izquierda Holanda. Para ustedes, casaca oscura con pantalón blanco. Hacia la derecha, la selección argentina de fútbol. Busca la pelota para el número 9, Khan. Tira Khan al área, pica y ataca a Fillol. Probó Gillette Track 2, el nuevo sistema de afeitar de dos hojas paralelas. Gillette Track 2, pruébelo, es increíble. Roberto Ayala, Reiner es el mayor. No, Willy, 15 minutos antes. El 11, más... Guillermo Antonio sería, el 11. Bueno, el 11 entonces es el menor, ¿no? No. Rápido. Willy es el mayor. Bueno, el 11 es el mayor entonces. Entonces tal, pusieron el, por el número. El número 10 es el menor y el 11 es el mayor, ¿no? Bueno, de acuerdo. Corresponde saque de costado, la tensión ambiental. Va a entrar la pelota por la derecha. Vamos, Argentina. ¿Dónde está ese público? Vamos, Tarantini. Lleve Gallego. Juegue para Tarantini. Vuelve para Gallego. Cuidado, cuidado. Pelota para Ardile. Cuidado. Se la lleva Ardile entre dos. Bien, buena gambeta. Entra Luque. Enganchó para Kempe. Peligro. Tiro. Gol, gol, gol. Ataca el equipo holandés, sale a buscar Pasarela, va sacando Pasarela, juega para Tarantini, choca con Van der Kerkhoff. Van der Kerkhoff, el menor, se va hacia atrás, lucha, insiste Ortiz en marcarlo, le hizo foul, es pelota fuera de campo, lanzamiento, no pelearse, no discutir, dejen que pongan el cuerpo, váyanse ustedes, no se enojen, disquen, se va a perder. Tiro libre para Holanda. En potencia, frescura y duración en el Mundial, las Ever Ready en acción. Llámelo al orden a Nisken y a Luque. Llámelo a poner a los dos al orden. Y es Kempe que le habla a Nisken ahora, ¿no? Sí. ¿Se conocen? A ponerse en juego la pelota. Argentina derrota a Holanda por 1-0. Hay tiro libre para el equipo holandés. ¿A quién anotó el árbitro? Ya me lo van a decir. Pelota en el aire, cabecea Gallego. Corre Tarantini para evitar el afuera. Tira, alcanza Kempe, ya le voy a pedir, por favor. Tira largo, entra Luque, corre Brand, entra Bertoni, pelota hacia atrás. ¿A quién anotó el árbitro? A nosotros, Ardiles. Ardiles. Va la pelota al centro de la cancha. Va alcanzando el esférico el número 9. Pelota hacia adelante, cambia. Ataca Holanda. Ataca Holanda que está herido.
Va la pelota larga a la punta. Hans intencional de Galván. Tiro libre para Holanda. Peligro para Argentina. Comparte toda la emoción del Mundial 78 con Coca-Cola. Coca-Cola le da más vida al deporte. Son 40 minutos con 35 segundos. Está ganando Argentina por 1-0. Está herido el León Naranja. Va a ponerse en juego la pelota con tiro libre para Holanda. Conversa el árbitro con el número 11. Gonera está enojado. Y Argentina está ganando como producto de su mejor juego. Va a ponerse en juego la pelota. Va a tirar Hans. Toma carrera. Tira ya. Pelota pegó en el hombre. Tiró y la pelota va arriba. Cuando pegó en el pie de Holguín, el árbitro está indicando córner. Córner que lleva número 3. Su coche tiene un valor de reventa que le permite una nueva recompra. Es Rada, es Citroën. Resembrí con el número 12 para la punta. Para tirar con pierna izquierda al ángulo derecho. Lo hace ya, viene el centro. Sale Fillol, golpe de puño. Sacó con Pecuardines en defensa. Pelota que va a la mitad de la cancha. Alcanza Kroll. Juega la pelota a la izquierda. Atención, va a tirar por Lied. Sigue avanzando. Tira hacia el área. Carga el equipo. Rechaza muy bien Galván. Alcanza Luque, juega para Kempe, contragolpe de Argentina, pelota para Bertoni, vamos Bertoni, entra Luque, se la lleva, busca el desborde que es suyo, desborda, busca el centro, viene el centro, resta un defensor, va llevando la pelota, no puede parar Kempe si la para había peligro. Como si fuera un catcher en rally, foul, tiro libre para Argentina. Gillette Track 2 revolucionó la afeitada, pruébeles, increíble. 42-42, Argentina gana 1-0, se está jugando entre Holanda, no quiere dejar armado Argentina. Ya se hizo gran partido, los dos llegan con 5 jugadores a definir. Galván juega la pelota para Fillol, toca para Tarantini, va a salir a marcar Nickel, va la pelota para Pasarela, tranquilo Argentina. Lleva la pelota, tira Pasarela largo, arranca Luque, pelota que cabecea el arquero, el zaguero le comete foul. Foul, sí señor, lo venía tomando de los pantalones, foul, tiro libre, muy bien Gonera. A un litro y medio de sabor diferente, tome servidor de un litro y medio. El arquero se agazapa, pelota para colocar, vamos a ver quién va a tirar. Sigue Bertoni patear. Mario quiere tirar también, vamos a ver, puede meterla Mario. Mario Kempes, autor del gol argentino. 5 en la barrera. Toma carrera Kempes, viene el centro. Cabezazo, golpe de cabeza y ataca el arquero. Muy buena maniobra. Brillante maniobra argentina. Muy bueno el arquero y muy bien lo que hizo Kempes. Se la colocó para Pasarela. No pudo medir su frentazo Pasarela, bien Jonblom. Gana Argentina merecidamente por ser mejor equipo que el holandés hasta ahora en la cancha. Lleva el equipo de Holanda la pelota. Carga. Corriendo Ardiles, está roja al piso. Pelota hacia atrás. Va cargando Van der Kerkhove. Centro largo. Cuidado. Cierra Tarantini. Cabezazo. Peligro de gol. Saca la cara argentino. Fillol. Con las piernas salvó Fillol. ¡Foul! Le dio Ardiles en los talones. Violento. Malintencionado Van der Kerkhove. El arquero Fillol. El mejor arquero del campeonato del mundo. Extraordinario. El arquero argentino salvó la caída, es el mejor arquero de la Copa del Mundo. Los reflejos de Fillol, su cuerpo no podía ni sus manos llegar a la pelota y entonces fueron las piernas las que ahogaron el grito de gol. 44-51, Van der Kerkhove, el número 11, malintencionado, le dio los talones. Argentina gana merecidamente por 1-0 y se está clasificando campeón del mundo con este marcador. Mejor Argentina que Holanda. Toca la pelota que Fillol. No juegue para Tarantini todavía. Tiempo cumplido. Vamos con él a que termine el primer tiempo. Pelota en el aire. Terminó el primer tiempo. De pie. Argentina 1. Holanda 0. 37-30. Mario Alberto Kempes, autor del gol argentino. Argentina gana merecidamente a Holanda por 1-0. Primer tiempo terminó. Sí, pero carga 9, Han, tira hacia el área penal. Está adelantado el número 10, entra solo, va a tirar, viene el centro, peligro de gol. Cabezazo, gol. ¡Gol! De Holanda. Vino solo y gol. Con golpe de cabeza, cuando reitero, vino solo por este lado y entró
con toda comodidad, sin marca arriba, y empató el partido Naninga a los 18, Naninga, se lo voy a confirmar a los 36. 1-1 el partido, para mí fue Naninga, vamos a verlo, confirmamos en un instante, Sabatarelli. Soberbia pelota jugada por Van der Kerkhoff, cambiado de frente, agarró a contrapié a toda la defensa argentina. Va cargando Argentina, el equipo holandés en campo argentino, el número 10, autor de la maniobra, entra al área, peligro para Argentina, tira, pega en el pie de Pasarelli, se va al córner, córner número 6. Pero vos, Gillette Track 2, el nuevo sistema de afeitar de dos hojas paralelas, Gillette Track 2, pruébele, es increíble. Se inicia en una jugada que para mí había sido invalidada antes, pero ya no lo puedo decir, ya pasó todo. Les recordamos que en caso de empate deberán jugarse 30 minutos adicionales esta misma tarde aquí. Ahora el público debe acompañar a este equipo que está sentido, viene al centro, tensión, salto el arquero, golpe de puño. Otro cabezazo, área penal, cabezazo de Pasarela. Arranca Luque, levanta la pierna y la pelota. Cabezazo, pelota fuera de campo. Terminó el partido. Terminó el partido y habrá entonces que jugar 30 minutos después de 5 de descanso. El reglamento de FIFA estipula 5 minutos de descanso ahora y después 30 minutos más en dos tiempos de 15 minutos cada uno, cambiando de arco sin descanso intermedio. Señoras, señores, el partido ha terminado. 1-1, 37-30 Kempe, primer tiempo, segundo los 36, Naninga para Holanda, 1-1 el partido. Les tengo la obligación de decirle que Van der Kerkhoff, el número 11, le dio la mano a Holguín, le pidió disculpas. Lo fue a buscar dos veces para disculparse. Eso sí. Vale mucho y se lo aceptó Holguín. Eso vale, señores, en todo este ritmo que se juega hoy. Va la pelota cabeceada en una espectacular paloma por el jugador Tarantini. Cabecea Surbier hacia atrás. Están jugando la Copa del Mundo, la final, dos equipos. Alcanza la pelota John Blues. Va a tirar hacia adelante. No lo ha hecho todavía. Se demora. Tira ya, pelota que va en el aire, Gallego a buscar a Nisken, salta, le hace foul, Nisken inteligente, le puso el cuerpo, no le haga eso, Nisken, no lo haga, usted es un buen jugador y una buena persona. Para Argentina, 13-42, vamos Argentina. Parejo este primer tiempo, Va a tirar Pasarela, pide pelota larga, Houseman. A la izquierda para Bertoni. Bertoni enganchó bien hacia adentro. Dio para Kempe, se le tira la vía, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, gol, 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 pegar, sepa perder Naninga, un tiro libre para Argentina, se jugó ya un minuto de tiempo del segundo descuento. Tira Mario Kempe, pelotazo que atraviesa línea central, le pega en el pecho a Luque, vamos Luque, Hans, le pegó en la cara a Luque, fue Hans y le tocó la cara a Luque, tiro libre para Argentina, gana 2-1, 9 minutos, 9 segundos. Vamos, Luque, póngase de pie. Vamos.
Argentina, Argentina, las tribunas. Va a tirar Mario Kempes. Pelota de la Rosa. Juega Tarantini. Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario. Se acerca al área. Va a entrar dentro del área. Se la llevó. Entró Bertoni. Tiró. ¡Gol, gol, 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 gol! Argentina 3, a los 10 minutos del segundo tiempo del suplementario, Argentina 3, Holanda 1, y se levanta nuestro colega brasileño, los colegas extranjeros abrazando, tirando besos a nosotros, a los argentinos. Argentina 3, Holanda 1, ataca Holanda, sale Gallego, resta violentamente. Argentina acaricia la Copa del Mundo. Argentina acaricia el sueño del año 1930 de tantas generaciones de argentinos. Pelota al área, resta Galván. Entra en esta central área, resta Tarantini, alcanza Kempe, la lleva, juega para Luque, va en busca del cuarto gol, ataca Argentina, peligro, entra al área Luque, le sacó la pelota al marcador, estamos en 11-23, Argentina acaricia la Copa del Mundo, el sueño de tantas generaciones de argentinos. Algunos que desde el cielo estarán alumbrando esta noche esta victoria de Argentina, de un país que se ha encontrado con el fútbol y con el país, de este celeste y blanco, de este impresionante espectáculo que jamás ha vivido la historia de este pueblo. Pelota al área, sale el mejor arquero del mundo en el Mundial Fidol, lleva la pelota, le está poniendo Tarantino encima, no se enoje, dije, sepan perder, jugadores holandeses, sepan perder. Argentina 3, Holanda 1, 12 minutos del suplementario, tiro libre para Argentina. Argentina acaricia la Copa del Mundo. Argentina campeón del mundo. Va a tirar Fillol, Níquel lo sigue peleando. Fillol va a devolver. Eso es foul. Toca la pelota Bertoni. Juega para Rosa. Da para Bertoni, da para René Sousema, da para Bertoni, ataca Argentina, viene el centro, peligro, sale el arquero y controla. 12-40, Argentina se está clasificando campeón del mundo. Busca más diferencias todavía nuestra selección. Argentina defendiendo el prestigio de América frente a la vieja Europa y al gran fútbol holandés. Nisken tira, sale Tarantini, pone la pierna sobre la cara. Va atacando Resemblu, viene el centro, resta Gallego, peligro de gol, tirado, pone la pierna el gran capitán y Galván, resta violentamente Pasarela, cabecilla hacia atrás, carga Kempe, se lleva la pelota, ataca el arquero, se juega de entero, 13-16, Argentina tocando la Copa del Mundo, pelota al área, sale Fillol y ataca la pelota, Argentina campeón del mundo, pelota a la derecha, va alcanzando el esférico Bertoni, Bertoni la deja, ahí parada, prácticamente aplastada para Luque, Luque cuyo hermano desde el cielo está alumbrando a su hermano que ha sido gran figura de este mundial, cae Luque en un costado de la cancha golpeado, Argentina campeón del mundo, desde 1930, en que Argentina fue vicecampeón del mundo, nunca se nos presentó una oportunidad como esta. Es el triunfo de Argentina y de América. Toca con la mano. Un minuto para terminar. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón mundial. El mejor mundial. Organización extraordinaria. Miles y miles de banderas. Miles y miles de gargantas enronquecidas. 25 millones de argentinos.
que tienen un solo color, el celeste y blanco. El fútbol ha hecho el milagro del país, de este maíz maravilloso, que nos siguen atacando a aquellos que no nos conocen. Para pelota en el aire, sale Holguín a cabecear, saca por el costado, cabecea corta y cabecea Holguín. Vuelve a atacar por el costado izquierdo, viene el centro de Resembrí, resta el gran capitán Pasarela, alcanza Kempes el matador, insiste Kempes luchando, le van a pegar a Kempes, Kempes juega para Luque, toca Argentina la pelota, entra Luque de atrás, cuatro quedan, una va para Kempes, la para Luque, peligro se la lleva. Paul desde atrás y agarra por último con la mano. Atención que Argentina termina toda orquesta con toques y con goles ahora. Termina el partido Luis Antena. Argentina es el campeón del mundo. Para pelota al área. Resta Galván. Chilena espectacular de Holguín. Cabezazo de Enix. Viene devolviendo Tarantini. Carga el equipo André. Pierna arriba de Gallego fuerte. Saca el gran capitán. Saca Galván el gran santiagueño. Viene el centro, varios en el piso. Cabecea Holguín. Se defiende Argentina. Terminó. Terminó el partido. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial. Fillón está en el piso desmayado. Tarantini llora con él. Ingresa el público a la cancha. Intenta la policía que nadie ingrese, porque ahora el presidente de la República va a ingresar al campo a entregar la copa. ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Nos tiran abrazos y besos todos los brasileños, todos los hermanos de América y del mundo. Ahí están con lágrimas en los ojos los españoles, los italianos aplaudiendo. Gracias, hermanos de América y del mundo. ¡Argentina campeón mundial! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Campeón del mundo Argentina! Y ahora asistiremos al espectáculo final. Le rogamos al público no invadir la cancha. Le rogamos no invadir la cancha. Es impresionante el espectáculo. Inenarrable lo que está ocurriendo en la cancha de River. Señoras y señores, ahora viene la ceremonia.